Con los señores de la Alonso Yesca. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. En realidad que no veo cuál es de la otra operadora Alonso Yesca, no entiendo cuál es el malestar que tienen ellos, porque nosotros pudimos legalizar algo con la administración anterior, que es el tema de una ruta de frecuencia. Se ha hecho todo, se ha cumplido todos los requisitos necesarios, se ha cumplido con algo fundamental que es el tema de un estudio técnico de factibilidad económico-social. Hemos realizado todos los parámetros necesarios e incluso para que las cosas queden claras, yo tengo una copia del estudio que nos hicieron llegar en su debido momento y el estudio reposa justamente en los archivos de vial de la empresa pública, porque los técnicos fueron los que realizaron dicho estudio, donde nos indica de acuerdo a la necesidad que se tiene de brindar un servicio donde no lo hay. Cuando digo esto, no lo hay porque recuérdese que en el tema de los barrios del sur, lo que es de Judiciales, lo que es de Casa Bonita, lo que es de todos los sectores de allá, no ingresa ningún vehículo hacia el Hospital del Sur. Y eso es lo que nosotros buscamos y tratamos nosotros de hacer, si es que en verdad el estudio nos dijo que era factible o no era factible, y eso fue lo que se dio. En ese sentido, pues nosotros realizamos ya nuestras rutas como estaba establecido, e incluso esa ruta, todo el sector también abarca hacia los estudiantes de acá de la Universidad Vargas Torres, que también ingresa hacia el Hospital del Sur. Estamos dando un servicio donde no lo existía. Por eso digo, no entiendo cuál es la molestia del resto de los compañeros de Alonso Yesca. Escucho un pronunciamiento de que fueron suspendidas temporalmente nuestra ruta. Así fue, fue suspendida. Hasta que se revise el proceso como estaba realizado. ¿Qué rutas fueron suspendidas? La 7 y la 8 específicamente fueron suspendidas temporalmente, de lo cual ha pasado un tiempo ya prudente, determinante, donde ya nos autorizaron nuevamente que continuemos nosotros con nuestra ruta. Y eso es lo que estamos haciendo, o sea, ya no depende netamente nosotros como cooperativa Las Palmas, sino es que da lo que nosotros lo hicimos en un debido momento. Yo tengo mi ruta ya establecida dentro de un contrato de operación. O sea, ya ni siquiera es una resolución, es un contrato de operación que yo tengo que me está vigente para 10 años, que nosotros siempre hemos sido orgánicos, hemos tratado de cumplir con todas las normativas necesarias vigentes para nosotros poder, en este caso, ser favorecidos de esto de aquí. También le recuerdo a los compañeros de Alonso Yesca es que ellos ya fueron favorecidos en el 2020 con uno de estudios, que fueron la ruta Primavera-Puerto y la otra de San Jorge Universidad. O sea, no entiendo cuáles las molestias cuando ellos lo tienen en su mente, lo tienen tan claro, de que existe la resolución número 13 del Consejo Cantonal 2020, donde se le da aprobó a ellos su ruta de frecuencia y donde se aprueba el estudio para nosotros como cooperativa Las Palmas. Pero ellos manifiestan. O sea, a ver, que se entienda bien, el tema de la frecuencia, de la ruta, eso es netamente de un estado, en este caso del GAD cantonal. Lo que nosotros damos es un servicio con un contrato de operación que nosotros nos prestan prácticamente para, de acuerdo a la necesidad que existe, llegue el transporte público. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, bajo un estudio, bajo los parámetros necesarios, como vuelvo y repito. Si nosotros no hubiésemos tenido un estudio para decir que nosotros estábamos infringiendo algo y era totalmente dándole la razón al otro operador, pero no es así, nosotros tenemos el estudio. Si ellos tienen, es cierto que ellos pasan por ahí. O sea, entonces, si ellos se pronuncian de esa manera, pues yo también puedo decirle que en el 2020 nosotros teníamos cubierto la ruta de Primavera hacia todo el sector de acá del centro de Las Palmas y se metieron, ¿entiendes? O sea, lo hicieron de esa manera, entre comillas, con un estudio que ellos mismos lo realizaron en su debido momento, porque hay que decirlo. Entonces, no veo cuál ahora es la diferencia de que nosotros con un estudio ingresemos al Hospital del Sur. Ojo, que nosotros estamos brindando un servicio que no existía. El servicio del Hospital del Sur no me lo estoy trayendo de lo del centro, estoy trayéndome del sector de los barrios del sur donde no ingresaba al Hospital del Sur. O sea, más tendrá que entender que ustedes van a venir de los barrios del sur, de Casa Bonita, Primavera, a bajarse al hospital y de nuevo hacia el centro. Correcto, ese es el servicio que nosotros estamos dando. Nosotros no hacemos extensión en los barrios en el Hospital del Sur. Nosotros pasamos de acuerdo a los tiempos que hemos nosotros determinado como cooperativa, para no causar ni daño ni molestia, porque esa más o menos es la manera nosotros de trabajar, sin causarle daño. O sea, no piensen ellos que nosotros queremos perjudicarlos. Ellos nos perjudicaron en su debido momento y nosotros quisimos aceptar las disposiciones que hicieron en su debido momento, como fue el directorio del Consejo Cantonal en ese entonces, y lo hicieron. O sea, ahora nos tocó a nosotros, por eso digo, no entiendo cuál es la molestia. Ellos están claros en la situación. El día viernes va a haber una reunión justamente en el vial citada por el nuevo gerente,
de lo cual yo tengo toda mi documentación en regla, pues yo no tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con ellos y explicarles cuál es la razón. Y a veces pienso que la razón no necesita fuerza, así que estamos nosotros predispuestos a cualquier diálogo, pero lo único que sí quiero dejar claro es que la ciudadanía, el usuario, es el que está ganando en esta situación. No la pelea entre ambas operadoras, sino es que el usuario. En la parte final, 7 ya está lanzada desde el día lunes. Estamos tratando de cuadrar el tema de tiempo, porque siempre nos lleva un poco de logística cuadrar, porque como les decía, nosotros somos orgánicos, nosotros cubrimos con los tiempos determinantes, con la frecuencia a la cual nos dieron. Tratamos de que no perjudicar también al otro compañero de nuestra propia cooperativa. La ruta 8 en el transcurso de esta semana, de la próxima más tarde, también la lanzamos. Sí, la lanzamos. Hemos hecho unos compromisos con otras operadoras también para no causarle molestia, y los cuales se van a respetar esos compromisos también, que eso hay que dejarlo muy claro a la ciudadanía. Compromisos que nosotros queremos como transportistas, tenemos que respetarlo, y eso es lo que lo vamos a hacer. Y como le digo, el tema de la ruta 8, esperemos en estos días de ver cómo la vamos a organizar. Y nuevamente dar a conocer a la ciudad. Lo único que van a salir. Totalmente de acuerdo. Ellos son los que ganan, los usuarios, con un pasaje de 30 centavos. Y nosotros estamos brindando el servicio contra viento y contra marea, a pesar que estamos en pérdida con el tema de seguridad y seguridad, igual. Sí, pero sigamos dando el servicio. ¿Te reitero su nombre? Freddy Freire.